centenares de personas se han congregado este sábado al mediodía en la Plaza Sant Jaume de Barcelona, ante el Ayuntamiento y la Generalitat, para exigir al Govern y al Gobierno central que dialoguen para resolver la situación política actual. La plaza ha quedado pequeña por la concentración. Lo han hecho convocados a través de las redes sociales y sistemas de mensajería móvil bajo el lema de Parlem Hablemos, y se han sumado a ellos varios dirigentes políticos como el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. La concentración se ha repetido en varias localidades españolas, como el Hospitalet de Llobregat o incluso Madrid, y tiene como objetivo presionar ambos ejecutivos para que inicien mesas de diálogo que den respuesta al encaje de Cataluña. Vestidos de blanco, los participantes han exhibido globos del mismo color y pancartas con el texto «Hablamos», en catalán y castellano, y han proclamado cánticos como «Queremos paz», «Ninguna frontera» o «Queremos hablar». El pasado domingo, más de 2,28 millones de catalanes votaron en el referéndum de independencia convocado por la Generalitat, y el 90% de ellos votaron a favor de que Cataluña se constituya como república independiente, según los datos del Govern.